Hola mi gente de Panamá, voy a mostrarles cómo es comprar comida acá en Alemania. Primero, vamos a buscar un trabajo y vamos a trabajar una hora a ver qué podemos comprar con una hora de trabajo aquí en Alemania. Buscaremos un trabajo sencillo. Bueno, ya trabajé una hora recogiendo y tirando basura. Me gané 9 euros, casi 9 euros, que son 10, ¿no? Es el salario mínimo. Pero lo importante no es eso, sino vamos a ver qué podemos comprar aquí en Alemania con 9 euros. Primero vamos a llevar huevos. Están a 1,29. Aquí está el azúcar, 65 centavos un kilo. Pan de mantequilla para el desayuno, 59 centavos. Bueno, aquí pasa algo también. La comida que está a pocos días de expirarse no se bota, no se pierde, lo rebajan. Entonces yo me voy a llevar este jamonzote que está aquí a 89 centavos. A ver, llegamos a los lácteos. Voy a darme un litro de leche. Litro de leche. Está a 78 centavos. Seguimos. Vamos a llevar un par de yogurcitos ahí para la dieta. Están a 35 centavos. Voy a llevar este de cereza y fresa. Vamos a hablar de los quesos. Vamos a comprar una libra de queso Gouda. Gouda, no sé cómo se pronuncia eso. Una librita. Una buena cantidad, 2,29. Seguimos. Bueno, también hay que darse sus lujos de vez en cuando. Son 6 paletas de helado tipo Eskimo Pie y de buena calidad, bastante chocolate, 1,99, o con almendras. Obviamente el de almendras. Bueno, acá dice mi esposa que no tenemos cebolla, así que voy a llevar 50 centavos de cebolla. 50 centavos de cebolla. No sé cómo estará allá en Panamá, pero ahí vamos. Aquí llegamos. Vamos a recordar que esto es una hora de trabajo. Una hora de trabajo. Ahí tenemos el queso, el jamón, para la dieta, el helado, ¿no? Yogur, pan, azúcar, leche, huevos y cebolla. Una horita de trabajo. Aquí tenemos la constancia de la compra. Me pasé un poquito por unos centavos, más de 9 euros. Este video lo hago porque da mucho dolor ver la diferencia de la situación entre nuestros países y estos países. Cuando el pobre se le hace tan difícil conseguir alimento, tener una buena alimentación, y la población pobre casi que es la mayoría, ya la clase media está desapareciendo. Pero si le dijera que podríamos lograr algo parecido en nuestros países, no es tan difícil.
gastamos millones de dólares en construcciones de carreteras, de edificios y cosas mal hechas. Si invirtiéramos en el productor nacional en vez de destruirlo y pisotearlo, podríamos lograr una mayor cantidad de producción a un mejor costo, subsidiando la materia prima, la leche, el maíz, como en otros países se hace, y todos los subproductos bajan de precio automáticamente. Tenemos que invertir en la producción interna para que pueda competir.